Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening. Okay, let's begin. Comenzamos entonces. Vamos. Ok, damos inicio entonces. Sean todos bienvenidos. This is Inglés Principiante Módulo 1. And this is me, Iván Duñán, at your service. And this is session 12. And today is April the 20th of 2023 or 2023. Comenzamos entonces. Veamos, esto es lo que vimos el día de ayer, la parte en la que nos quedamos. Grammar focus, the present continuous statements and conjunctions. Ok. Vamos a ver acá. Un repaso muy rapidito de esto. Present continuous. Veamos. Ella dice, I am eating. Ok, I am eating. She's eating. She isn't reading. ¿Verdad? Está comiendo. No está leyendo. It's raining. The sun isn't shining. Está lloviendo. El sol no está brillando. And they say, we're running. They are running. They aren't walking. Están corriendo, no están caminando. Entonces, ¿qué tenemos a continuación? ¿Cómo se forma el present continuous? El present continuous es el verb be, es decir, am, is, and are, and then the verb in ing. Luego va el verbo en ing. En caso que sea negativo, ¿verdad? Hay que agregar la partícula not. Muy importante. Ok, am, is, and are, not. Así que decimos, I am, y el verbo en ing, si es negativo, I am not. He is, she is, it is, y si es negativo, he is not, she is not, it is not, y el verbo en ing. We are, you are, they are, y en caso que sea negativo, we are not, you are not, they are not. Y luego el verbo en ing. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? I'm working, I'm not watching TV. Juan Carlos Portillo Arias, ok, ya logró conectarse, bienvenido. Luego, María is reading a newspaper, que okay, está leyendo el periódico. She isn't eating, no está comiendo, ok, she isn't eating. Podemos decir también, she's not eating, como ya estudiamos previamente. Good evening, teacher. Hello. Como ya dijimos previamente, ¿verdad? Cuando hacemos la forma contractada con el verb be, excepto con el sujeto I, ¿verdad? Tenemos dos opciones. En este caso podemos decir she isn't, podemos decir she's not. ¿Ok? Y luego va el verbo en ing. She isn't eating o she's not eating. The phone is ringing. It is ringing. We are having dinner. Estamos cenando, ¿verdad? You are not listening to me. No me estás escuchando. O podemos decir you aren't listening to me. Y luego the children are doing their homework. Nada nuevo acá, es lo mismo que estudiamos ayer. Y luego dijimos que el present continuous tiene una función importante. Esto es estructura, lo que vimos primero, es decir, ya sabemos cómo estructurar una oración afirmativa, ya sabemos cómo estructurar una oración negativa. Pero hay dos cosas que son importantes. La estructura es una y la segunda es la función, es decir, el uso. Tenemos que saber cuándo vamos a ocupar cada tiempo verbal. Y en el caso de present continuous es cuando algo está sucediendo justo ahora. Something is happening now. Si yo digo I'm working, que es en este caso la verdad, estoy trabajando, está sucediendo ahorita. Ok, I'm working. She's wearing a hat. Ahorita, ella lleva un sombrero. Ok, they're playing baseball en este momento, right now. Ok, they're playing baseball. Luego, I'm not watching television. No estoy viendo la tele. También sería cierto en mi caso, ¿verdad? Que no estoy viendo la tele, estoy trabajando. I'm not watching television. Aquí tenemos una línea de tiempo. Aquí está el pasado, acá el futuro. Y justo aquí dice present, now. Justo ahora estas acciones están pasando o no están pasando. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Dice, please be quiet, I'm working. Es decir, I'm working now. Look, there is Sarah. She's wearing a yellow dress. Significa, she's wearing a yellow dress now. The weather is nice. It's not raining, ¿verdad? Está bueno el clima, ¿verdad? No está lloviendo. O pueden decir, it isn't raining. Conversation.
Where are the children? They're playing in the park. On the phone. We are having dinner now. Can I call you later? ¿Verdad? Estamos cenando ahorita. Te puedo llamar después. La última. You can turn off the television. Puedes apagar la televisión. Dice, I'm not watching it. No estoy viendo. Ok. Esta es exactamente la información que estudiamos el día de ayer. Y ahora esto es lo nuevo. ¿Verdad? Pongan mucha atención, por favor, porque esto es bastante, bastante importante. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las spelling rules, ¿ok? Son las reglas de deletreo. Pareciera que nada más tenemos que agregarle ing al verbo, pero no es exactamente el caso. Existen técnicamente cuatro reglas que tenemos que saber. Y la primera es esta. Rule number one. Add ing to most verbs. La primera regla es que simplemente se le agrega ing a la mayoría de verbos, pero no a todos. Ya vamos a ver las excepciones. Así tenemos, por ejemplo, work, que es trabajar, se convierte en working. Vamos a aproximarnos un poco. Study se convierte en studying. Eat se convierte en eating. Y si ustedes se fijan, lo único que hicimos acá es agregarle ing al verbo. Y nada más, no hicimos ningún cambio. Solo le agregamos la i, la n y la g. Ing. Y ya estuvo. Esa es la primera regla que tenemos. Tenemos acá Oscar Susana Castellanos presente. Dice, bienvenido. Primera regla, ¿verdad? Nada complicado, solo le agrega ing. ¿Cuál sería la segunda regla? Fíjese bien. For verbs ending in e, drop the e. And add ing. Para los verbos que terminan en una letra E, en una vocal E, elimine la E y agréguele ing. ¿Ok? Tenemos ejemplos. Come, que significa venir. ¿Ok? Come. Se vuelve coming. ¿Qué pasó con esa E? Se elimina. Se le quita la E y usted le pone ing. Dance, que es bailar. ¿Cómo cambia? Dancing. La E se elimina y usted le agrega ing. Write. Escribir. ¿Cómo cambia? Writing. Ing. Usted elimina la E final y le deja ing. Esa sería la regla. Hay una excepción a esta reglita. Se la voy a decir ahora. Es cuando los verbos, es cuando los verbos terminan en ee, por ejemplo, agree. ¿Qué significa agree? ¿Alguien sabe el significado de agree? De acuerdo. Estar de acuerdo, así es estar de acuerdo. ¿Qué pasa con agree? Dijimos, aquí la regla, ¿verdad? Si termina en E, quítale la E y la ing. Pero este es un caso especial porque este verbo termina con dos E's. Si el verbo termina con dos E's, entonces no le vaya a quitar nada, solo agréguele la ing. Ya estuvo. ¿Ok? Esto solo pasa que va a eliminar la E si el verbo termina con una E. Pero si son dos, entonces no le vaya a quitar ninguna. Solo póngale ing. ¿Ok? Siguiente regla. Audilio dice que solo podrá escuchar. ¿Ok? Ok. Gracias por notificarme. Bienvenido, Audilio. Ahora veamos. Esta es la regla que quizás es un poquito más complicada. Veamos. ¿Cómo dice? For verbs ending in a stressed syllable with the final combination consonant. Consonant, dice aquí, perdón, vamos a cambiar. Consonant, ok. Había un error de deletreo ahí. Consonant, vowel plus consonant, add an extra consonant in ing. ¿Qué significa esto? Vaya, suena un poco complicado, pero no lo es. Aquí tenemos que ver un par de detalles. Enrique Pérez dice, hay interferencia. ¿Tienen problema para escucharme? Problemas técnicos. No, yo le escucho bien. Ajá. Sí, porque si hay compañeros que escuchan bien,
significa que no, el problema no está de mi lado, sino que está el problema del lado quien tiene interferencia, ¿verdad? Pero bueno, tal vez si nos acercamos un poquito, para los que tienen interferencia, si nos acercamos un poquito más al router, ¿verdad? Para que la señal de internet esté un poco perfecto. Mejor. Ya estamos okay. Perfecto. Ok, excelente. Thank you. Ok, entonces, ¿cómo va? For verbs ending in a stress syllable. Stress syllable es una sílaba fuerte, una sílaba que lleva la fuerza de voz. With the final combination, consonant, vowel, consonant, add an extra consonant and ing. ¿Cómo se explica esto? No se preocupe, ahorita le voy a dar unos ejemplos. Fíjese bien acá. Tenemos los verbos. Los verbos a veces tienen una consonante, a veces tienen dos consonantes, tres consonantes, incluso cuatro, ¿verdad? La regla nos dice, si el verbo termina con la combinación consonant, vowel, consonant, es decir, consonante, vocal y consonante, ¿verdad? Esa es la primera condición. Entonces usted le agrega una consonante adicional y luego el ing, como en el caso de run. Run termina en consonante, vocal y consonante. Así que, ¿qué va a hacer usted? Agréguele una consonante más, es decir, otra N, y luego ing, y se convierte en running. Esto es particularmente fácil cuando el verbo solo tiene una sílaba. El problema es cuando los verbos tienen dos sílabas o más, porque entonces entra en juego una segunda condición. ¿Y cuál es esa segunda condición? Bueno, antes de eso, veamos un segundo ejemplo. Dice stop. Stop es un verbo de una sola sílaba. Stop. Entonces termina en consonant, vowel and consonant. Termina en consonante, vocal y consonante. ¿Qué va a hacer usted? Agregue una consonante más, o sea, otra P, y luego el ing, stopping. Ahora les comentaba, ¿qué pasa con el verbo control? Control. Se cumple la condición, termina en consonant, vowel, consonant, pero además hay una condición extra. Y la condición es que esa última sílaba sea una sílaba fuerte, es decir, que sea una sílaba que lleve la fuerza de voz. Cuando nosotros pronunciamos este verbo decimos control, control, es decir, la fuerza va al final, decimos control, control, y no decimos control, sino control. Entonces aquí hay dos condiciones. Condición número uno, termina en consonante, vocal y consonante. Condición número dos, la última sílaba es la sílaba fuerte. O sea, esa sílaba final que termina en consonante, vocal y consonante tiene que tener la fuerza de voz. Cuando esas dos condiciones se reúnen, entonces usted va a hacer eso. Le va a agregar una consonante adicional y luego ing. Mauricio Arias dice presente. Bienvenido. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos verbos que vimos al principio? Solo tienen una sílaba, por lo tanto, esa es la sílaba fuerte. Si solo tiene una, esa es la fuerte. Así que siempre se cumplen las dos condiciones. Recapitulando, ¿verdad? O resumiendo la regla. Si el verbo termina en consonante, vocal y consonante, y además esa última sílaba es una sílaba fuerte, es decir, es la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, entonces usted va a agregar una consonante adicional y luego ing. Vamos a ver un ejemplo donde no se cumple la regla. Veamos, tenemos visit. ¿Qué pasa con visit? Es el verbo visitar. Usted dice, quiero ver la regla. Regla número uno, termina en consonant, vowel and consonant. Ah, ok, la regla se cumple. Pero, ¿qué pasa luego? Si usted se pone a analizarlo, aquí hay dos sílabas. Está V y está sit. V, sit, V, sit. ¿Y cuál es la fuerte? ¿Cuál es la que lleva la mayor entonación? ¿Será la primera o la segunda? ¿Quién me contesta? Sit. Decimos visit o visit. Visit. Decimos visit. Entonces, ¿es la primera o la segunda? The first one or the second one?
The first one. Así es, it's the first one. ¿Qué pasa acá? Solamente se cumple una condición y no la segunda. Así que no hay regla. Solo agréguele ing y ya estuvo. Para que usted ponga una segunda consonante, una consonante adicional, tiene que cumplirse ambas reglas. Tiene que ser que la última sílaba termine en consonant, vowel, consonant, y además esa sílaba tiene que ser la fuerte. Si no es la fuerte, entonces olvídelo, solo agréguele ing y ya estuvo. A diferencia de este otro verbo que vimos acá, ¿verdad? Control. Aquí vemos, termina en consonant, vowel, consonant, y además decimos control. Control. La última es la fuerte. Así que se cumplen ambas condiciones. Aquí sí, agregue la consonante adicional y luego ing. Ok, no sé si me doy a entender. Do you understand? Yes, Salvador Hernández. En los primeros dos ejemplos que puso anteriormente, donde solo estaba consonante, vocal, consonante, ahí no lleva fuerza de voz. De hecho, sí, porque es la única sílaba que tiene. Esto pasa porque, vamos a poner acá de nuevo, run y stop. Lo que pasa con run y con stop es que son verbos de una sola sílaba. Entonces, si solo tiene una sílaba, esa es la fuerte. Así que sí se cumple la regla. Es decir, run termina en consonant, vowel, consonant, y como solo tiene una sílaba, esa es la sílaba fuerte. Así que entonces, se cumple. Único requisito, entonces, bueno, los dos se cumplen para la fuerza y a la consonante, vocal, consonante. Técnicamente los dos. Para pero que ya se le agregue la consonante adicional. Técnicamente tiene que cumplir ambos, pero cuando el verbo solo tiene una sílaba, como solo esa tiene, esa es la fuerte, no se preocupe por esa parte. Pues digamos, ya de por sí ya está cumplida. Lo mismo pasa con stop. Solo tiene una sílaba. Stop. Stop. Una sílaba. Así que esa es la fuerte. Ahí no hay donde perderse. Termina en consonant, vowel, consonant. Ah, va. Ahí están las dos condiciones cumplidas. P, ing. Mm-hmm. Thank you. Así, you're welcome. Si el verbo ya de por sí solo tiene una sílaba y termina en consonant, vowel, consonant, ahí sí, dele. Póngale la adicional y ing. El problema es cuando ya tiene dos. Ahí sí ya tiene que hacer el análisis. Tiene que ver que la última sea la fuerte. Si no es la última, no. Solo póngale ing. Como en este caso, ¿verdad? Decimos visit, visit. La primera es la fuerte, no la última. Así que aunque termine en consonant, vowel, consonant, no hay regla. Solo agréguele ing y nada más. Any other questions? ¿Alguna otra duda, consulta? Teacher. Dígame. La única manera de que no nos cause problemas es aprendiendo de las excepciones, de las reglas que hay ahí. No le veo otra solución por ahí. Sí, sí, básicamente. Es que si lo vemos de esta forma, la regla es esta. La regla general es que le agregue ing al verbo, nada más. Y las siguientes son las excepciones. Hay que estar ahí, ¿verdad? Bien pendiente de eso. Ok. Y la última, veamos. Ah, Wilber. Dígame. Sí, teacher, good evening. Good evening. ¿Y no habrá alguna palabra que termine con i? Y de alguna manera para agregarle la N y la G. Que termine en I. Ajá. Un verbo que termine en I. Quiero ver. Sí, sí, sí hay. Tenemos el verbo ski, que es esquiar. Entonces, ¿qué pasa acá? Agréguele ing. Aunque me diga teacher, pero quedan dos i seguidas. No importa. Así es la regla. No importa que el verbo termine ya de por sí en una i. ¿Y cómo se pronunciaría? Skiing. Skiing. Sería como i, como dos i seguidas, ¿verdad? Skiing. Skiing. Ajá. Esta básicamente sería la regla número uno. Solo agréguele ing.
no cumple con ninguna de las otras excepciones, por lo tanto, solo ing. Uh-huh. Última regla, veamos. For verbs ending in IE, change IE for YING. Aquí no hay mucho donde perderse. Si el verbo termina en IE, cuidado, no solo I, sino IE. ¿Ok? Cámbiale por YING. Por ejemplo, tenemos el verbo lie. What's the meaning of lie? ¿Qué significa lie? Eso es... Mentira. Bueno, como sustantivo es mentira, pero acuérdense que ahorita estamos hablando de verbos, acciones. Entonces, lie es mentir. Esa es una. Ahora, el verbo lie tiene dos significados. Mentir y también yacer. Es decir, estar acostado. Por eso es cuando, digamos... Alguna vez si van a Estados Unidos y van a algún cementerio, a veces las tumbas, los epitafios dicen, here lies, y luego el nombre de la persona. O sea, aquí yace fulano de tal. No es necesario estar muerto para ocupar el verbo. Puede estar acostado en una cama también. Pero lie es estar acostado. O estar en posición de descanso, ¿verdad? Así que dos significados. Es mentir y también yacer, ¿verdad? Así que, ¿qué tenemos acá? Lie. Lie termina en IE. Por lo tanto, cambie el IE por YING. Lying. Tenemos otro verbo, die, que es morir. Estamos hablando de morir mucho. Ok. Die. Termina en IE. Así que, cámbiale el IE por YING. Y tenemos tie. ¿Qué es tie? Atar. Por ejemplo, cuando usted se ata los zapatos, las agujetas de los zapatos, la cinta. Tie. Ok, termina en IE. Así que hay que cambiar IE por YING. Esas son las reglas. Alguien va a decir por ahí, tie, pero tie teacher, que no es corbata. Sí, como sustantivo es corbata, pero como verbo es atar. Tiene sentido, usted la corbata se la tiene que atar al cuello prácticamente. Esas son las cuatro reglas. Yes, Cecilia. ¿Y la pronunciación? La pronunciación. De estas últimas. Ok, tenemos lie. Lie, lying. Die, dying. Tie, tying. ¿Mm? Antes que continuemos, ¿tienen alguna duda con respecto a cómo se forma cómo se hace la forma ing de los verbos? No hay dudas. Ok. Pero sí necesitamos práctica. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos acá. Present continuous. What are these people doing? Use the verbs to complete the sentences. ¿Qué están haciendo? Acuérdense que tienen que ocupar el verb be. Si ustedes no ocupan el verb be y solo ocupan el verbo en ing, está malo, ¿verdad? Porque entonces hablamos como troglodita, como sale ahí en las caricaturas. ¿Ok? Así que tenemos que ocupar el verb be. Siempre acuérdense de eso. Si no, decimos el caminando, como sale que hablan los cavernícolas en las caricaturas. Así que tiene que ocupar el verb be. Los verbos son eat, have, lie, play, sit, and wait. Cecia Ortiz, number one. Tenía duda, no sé. She is eating an apple. She is eating an apple, correct. Very good. She's eating an apple. Great. What about number two? I need a volunteer, please. Volunteer. Maria de Lourdes, number two. Good evening. Good evening. He's taking for a bus. He is... Pero el verbo take no está en la lista. La lista solamente son eat, have, lie, play, sit, and wait. Vamos, segundo intento. ¿Cómo sería ahí, María Lourdes? Una entrada de chat. Franklin dice presente. Bienvenido. Veamos. Wait. Waiting. Ajá. ¿Cómo sería entonces la oración completa? He's waiting for a bus. He is waiting for a bus. That is
correct. Very good. Thank you, Karen Julissa, and then Salvador. Number three. Karen Julissa. Permítame, quiero ver. Okay, 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 okay. Le permito. They playing soccer. They playing soccer. Pero they se are. Me olvidó el they repeat. Are. They uh-huh. are. They playing are. Soccer. They are playing soccer. Okay. Gracias they a los compañeros playing. Ahí. Bueno, bueno. Pero, okay, okay. Vamos. They are playing soccer. Okay. Very good. Thank you very much, Salvador Hernández. Number four. He lying on the floor. Again, please. He. He's lying. He is lying on the floor, ¿verdad? Hay que ocupar he's el lying on the floor. He is lying on the floor. Está acostado en el suelo, ¿verdad? He's lying on the floor. Okay, good. What about number five? Ever Enrique Gallegos Mejía. Right. Writing. Right. Bien, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces yes. sería la number five. Mm-hmm. They are having breakfast. They are having breakfast. That is correct. Very good. They're having breakfast. Están desayunando. Vaya, aquí vemos lo que les mencionaba ayer. Creo que fue a este grupo, no sé si fue al otro. Para desayunar, almorzar y cenar, se ocupa el verbo have. Yes. Aquí fue, ¿verdad? Qué bueno. Okay. Yes, they're having breakfast. Okay. And number six, María Lourdes. She's sitting on the table. She's sitting on the table. Excelente. Excelente. Ahora una pregunta para todos. How do you spell sitting? ¿Cómo deletrean sitting? Quiero ver quién me dice. How do you spell sitting? María Lourdes. S-I-T-T-I-N-G. That is correct. She's sitting on the table. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que mencionábamos anteriormente. Es un verbo de una sola sílaba. Sit. Y además termina en consonant, vowel, and consonant. Y esta es la sílaba fuerte porque solo tiene una. Así que, double consonant, ing. Ahí está la regla, ¿verdad? She is sitting on the table. Very good. Okay. Great. Bueno. Eso fue el ejercicio más fácil. Vamos a hacer uno un poquito más complicado. Complete the sentences. Use these verbs. Build, cook, leave, take, stand, swim, stay, and work. ¿Conocemos el significado de todos? Build es construir. Build. Cook, cocinar. Mm-hmm. Leave tiene dos significados, es dejar o partir también, irse. Eso es leave. Take, tomar, ¿verdad? Stand es estar de pie. Swim, nadar. Stay, quedarse o permanecer. Y work, trabajar. De nuevo, build, construir. Cook, cocinar, leave, dejar o irse, take, tomar, stand, estar de pie, swim, nadar, stay, permanecer o quedarse, and work, trabajar. Ceci Ortiz. Please be quiet, I am working. Please be quiet, I am working. Okay, very good. Entonces, callado, le estoy trabajando. Please be quiet, I am working. Hasta le pega ahí su cachetada, así. Peligroso. Ok, number two. Ever Enrique. Where is John? He is in the kitchen. He is cooking. He is in the kitchen. He is cooking. Very good. Ok, excellent. Number three. Mm-hmm.
¿Quién me ayuda con esa? Vamos. María de Lourdes. You are standing. No sé si se pronuncia así. Standing. Standing. Mm-hmm. On my foot. On my foot. Okay. Oh, I'm sorry. Okay. Very good. You are standing on my foot. This is, está parado en mi pie, le dice. Ay, perdona. Oh, I'm sorry. Right? You are standing on my foot. Pronunciación, ¿verdad? Siempre que una palabra en inglés comienza con una S, siempre comienza con el sonido s. Así que decimos standing y no standing, ¿verdad? Sin el sonido E al principio, sino que es standing. You are standing on my foot. Okay, very good. Adán Iglesias, number four. Look, somebody are swimming. Ajá. Bueno, un detallito que no habíamos mencionado y que sería excelente decirlo ahorita. Existen ciertos pronombres como este, somebody, y el equivalente que es someone, es una canción también, ¿verdad? Somebody. Y el equivalente someone, que significa alguien. Tenemos anybody o su equivalente, anyone, que significa cualquiera, o sea, cualquier persona. Decimos everybody o su equivalente, everyone, que sería todos, o sea, todas las personas. Y tenemos también nobody o no one. Cuidado que aquí son dos palabras, ¿verdad? No one. ¿Qué significa? Nadie. Este tipo de pronouns siempre se utilizan con verbos en tercera persona singular. En otras palabras, siempre que usted los ocupe, es como que si estuviera ocupando he, she, o it. Siempre, siempre. Y aquí alguien me va a decir, teacher, pero si usted dice everybody, son varias personas, no solo uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? No importa, gramaticalmente así se trata. Cada vez que usted tenga que utilizar cualquiera de estos pronombres, entonces el verbo que le sigue lo va a utilizar como que si fuera he, she, o it. Y ya vimos que con he, she, it, ¿cuál es la forma del verb be que ocupamos? ¿Cuál sería? Con I decimos, ajá, así es, is, así es, is. Así que siempre que usted vea, somebody is, someone is, anybody is, anyone is, everybody is, everyone is, nobody is, no one is. Uh-huh. Así que vamos aquí, Adán, ¿cómo nos quedaría entonces? Look, somebody. El micrófono, perdón. Somebody is swimming on the good. River. Look, somebody is swimming in the river. Very good. Excellent. Okay. Así que ya saben, ¿verdad? Siempre después de estos pronouns, usted lo va a utilizar el verbo que siga como que fuera he, she, it. Y como solo hemos visto el verb be, entonces ocupe is. Luego vamos a ver otro, ¿verdad? Okay, very good. Next, number five. Who can tell me? Number five. Esa probablemente es la más difícil. ¿Quién se anima? José Amilcar Reyes, vamos. Bueno, voy a intentar. Sería number five. We're here on vacation. Mm-hmm. We are staying at the Central Hotel. Staying, right? Staying. We are staying at the Central Hotel. We are staying. O sea, nos estamos quedando o estamos, ¿verdad?
en el Hotel Central. At the Central Hotel. We are staying at the Central Hotel. Así es, como stay es está, quedarse o permanecer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un hotel, ese es el verbo que se ocupa también. Ahí es donde usted se está hospedando. Stay. Good. Very good. Thank you, José Amilcar. Number six. Where is Susan? You're welcome. Number six. Where's Susan? Enrique Pérez. Nombre, sí. Where is Susan? She is studying a shower. She is standing a shower. No podemos ocupar standing, ya lo utilizamos en la número 3. Sería, sería un verbo distinto. Where is Susan? She is working a shower. She is working a shower. Ya lo vamos también en la primera. Ajá, no puede ser. So work no, es el verbo que, trabajar, ¿verdad? Tiene shower, que ser. Tiene que ser. Where is Susan? She is cooking a shower. No se puede tampoco. Veamos, cooking, bueno, ya lo utilizamos, ¿verdad? Y cook es cocinar. Yeah. Vamos a ver lo que dice acá. A shower. ¿Qué será a shower? Demostrar. Ducharse. Bañarse. A shower es una ducha. Ducharse. Ajá. Entonces, sí. She's taking a shower. She's taking a shower. Así es. Ok, she's taking a shower. Ok, thank you. Thank you very much. What about number 7? Number 7. Volunteer, please. Teacher, they are living. They are living. And they are in the side center at the moment. They are again, please. The no, yeah. They are. Living a new hotel in the city center at the moment. They are living a new hotel. No, they are not living a new hotel. It's different. Ceci Ortiz. They are building a new hotel in the city center at the moment. They are building. Están construyendo, ¿verdad? They are building a new hotel in the city center at the moment. Están construyendo un nuevo hotel en el centro de la ciudad en este momento. They are building. Y la última, ¿cómo será? Raise your hand, please. Number 8. Solo nos queda una. Así que esa es. Ajá. Karen Yulisa. I am leaving. I am leaving. Goodbye, dice. Ya me voy. Dice, adiós, dice. Ahorita me voy. I am leaving. Goodbye. Okay. Nice. Very good. Importante aquí siempre es utilizar el verb be, ¿verdad? En su forma correcta y luego el verbo en ing. Okay. Nice. Next exercise. ¿Qué sigue acá? El último antes. Bueno, veamos. Present continuous. Look at the picture. Write sentences about Jane. Use the present continuous tense, affirmative or negative form. Usted tiene que ver el dibujo y según lo que sale ahí, me va a decir una oración afirmativa o negativa. Si algo está pasando, va a ser afirmativa. Si no está pasando, entonces es negativa. Vamos a ver a la chica ahí, ¿verdad? Jane. Así se llama ella, pero podemos ocupar she para no repetir el nombre a cada rato. Have dinner. ¿Qué será ella? Carlos Alberto. Y luego Cecia. She is watch television. Ah, pero esa sería la dos. ¿Qué tal la primera? La primera es have dinner. Entonces tenemos que ver si está haciendo eso ella. O decimos una oración afirmativa. Si no lo está haciendo, entonces oración negativa. No, I know. Ah, entonces... Vamos a ver, Carlos Alberto. Have dinner, que es cenar, ¿verdad? ¿Está cenando?
O tal vez no. ¿Cómo sería ahí? No, she isn't having. She isn't having. Having dinner. Ajá. Entonces, simplemente, she isn't having dinner. Sin decir no al principio, ¿verdad? Porque no era una pregunta. Simplemente decimos, no está cenando. She isn't having dinner. ¿Ok? Cecia Ortiz, number two. She is watching television. She is watching television. Ok, very good. Thank you. José Benjamín Gavidia, number three. Microphone. She is sitting on the floor. She is sitting on the floor. That is correct. Very good. Thank you, José Benjamín. Adán Iglesias, number four. She is reading a book. Is she reading a book? Pero ¿será que está leyendo ahorita el libro? No está leyendo. Entonces sería negativa, ¿verdad? She is not reading a book. She's not reading a book or she isn't reading a book. Okay, great. Thank you, Adán. Number five. Volunteer, please. María Magdalena. Ah, perdón. Ever y luego María Magdalena. She isn't playing the guitar. She isn't playing the guitar. Okay, correct. Very good. María Magdalena, you have number six. Laugh. What is the meaning of laugh? Reírse. She is allergic. Laughing. Laughing. Ajá. Eso se pronuncia como que tuviera una F al final. Laugh. Entonces, laughing. She is laughing. Okay, se está riendo. Okay, very good. Thank you very much. Number seven, wear a hat. Wear a hat. Oscar Edgardo. Perdón, Carlos Edgardo. Me confundí ahí, leí mal. She is not wear a hat. She is not wear a hat. El verbo, la forma del verbo no está correcta. Veamos. She is not. Wear a hat. Siempre en present continuous tenemos que ocupar un verbo. I'm wearing. Ajá, ING. Ajá, entonces queda. Wearing a hat. She isn't wearing a hat. Así es. Porque no anda un sombrero, anda una cachucha. Entonces anda una gorra. She isn't wearing a hat. She's wearing a cap. Ya vimos ese vocabulario también. Okay, thank you, Carlos. Number eight, write a letter. Escribir una carta. About this one. ¿Quién me ayuda? Cecia. She isn't writing a letter. Permítanme. Okay, perdón. She isn't writing a letter. Okay? That is correct. She isn't writing a letter. Ok, great. Y el último ejercicio de práctica acá. What is happening? Write true sentences. Tiene que darme respuestas que sean verdaderas. Pero de verdad, no inventar. Ok, por ejemplo, la primera dice, I wash my hair. No creo que nadie se esté lavando el pelo ahorita, ¿verdad? A menos que los que tengan la cámara apagada estén bañando en secreto. No sé, ¿verdad? De lo contrario, no, dicen por ahí. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Cecia Ortiz. I'm not washing my hair. I'm not washing my hair. Hay dos respuestas posibles, ¿verdad? I'm washing my hair, pero nadie lo está haciendo. Así que, I'm not washing my hair. Así es. Perfecto. Very good. Thank you, Cecia. What about number two? It rain. María de Lourdes. It's not raining. It's not raining. Okay. Ahí donde está usted ahorita no está lloviendo. Así que decimos it's not raining o it isn't raining. Pongo ambas porque en este ejercicio pues puede variar bastante, ¿verdad? María Magdalena, number three. I sit on a chair. I am sitting on the chair. I am sitting on a chair. Okay. Así es.
Estoy sentada en una silla yo. Así es, correcto. Yeah. Igual yo. Creo que todo ahorita. I am sitting on a chair. Okay, very good. Ever Enrique, number four. I eat. Tal vez está comiendo porque solo le veo la frente. No sé para abajo qué está haciendo. Ajá. I am not eating. I am not eating. Vaya. Hoy sí, ya me queda claro. I am not eating. Pero podría ser. I am not eating. Okay, good. Number five. Adán Iglesias. I am studying English. I am studying English. Esa la dejé afirmativa porque esa es la única respuesta posible cuando estamos estudiando esto. I am studying English. Nadie me puede decir I am not studying English y está en clase y está contestando la pregunta, ¿verdad? Okay, thank you, Adam. Very good. María Magdalena and then Wilber Rafael. Number six. I am listening to music. I am listening to music. Está viendo música, media clase usted. No, I not. Ajá. I not. Lo confesó. I am not listening to music. Okay, great. Thank you very much. Okay. No hay problema. Hay personas que necesitan música para estudiar. Yo no puedo. Okay, pero hay personas que no pueden estudiar si no están oyendo música. Así que no estoy juzgando. Era una broma. I am not listening to music. Okay, Wilber Rafael, the sun shine. ¿Cuál es el significado de esa palabra, teacher? Que, shine, que no logro. Brillar. Ajá. Brillar. El sol brilla, entonces. Ajá. Entonces sería. Is it sunny? The sun. Pero primero el sujeto es the sun. Y el verbo es shine. The sun, no shining. Ok, ocupó la partícula not, pero no me utilizó el verb be. Sabemos que the sun no es una persona. Por lo tanto, cuando decimos the sun, este es el equivalente a utilizar it. Por lo tanto, el verbo que le sigue tendría que ser congruente con it. ¿Qué decimos entonces? The sun. The sun it is. Mm-hmm. Is. Is shining. The sun is shining. No shining. The sun is not shining. Okay, the sun isn't shining. Porque es de noche, ¿verdad? Aunque yes. En realidad el sol siempre está brillando, si lo pensamos. Nada más no de este lado del mundo ahorita. Pero sí, okay, como es de noche. The sun isn't shining. Very good, thank you. Sigue, veamos Karen Yulisa y luego José Benjamín. Okay, Karen Yulisa. I am not wearing shoes. I am not wearing shoes. Okay, está en su casita ahorita. I am not wearing shoes. Yes. Okay, great. José Benjamín and then Ceci Ortiz. My family is watching television. My family is watching television. Aquí lo corté porque no cabía, ¿verdad? Pero sí, my family is watching television. Okay, very good. Okay, mientras ellos se divierten, usted está ahí estudiando. Bien dedicado. Okay, Cecia, the last one. I'm not watching television. I'm not watching television. Okay. Nada que sí está viendo así, al fondo está la tele. No, mentira. Okay, I'm not watching television. Okay, great. Very good. ¿Qué sigue acá? Bueno, esos son los ejercicios de práctica adicionales que yo les traía. Por cierto, ayer se me olvidó mandarles los screenshots. Se los voy a mandar hoy, ¿verdad? Se los voy a mandar hoy, no se preocupen. Y aquí vamos. This is Knowledge Check 4.11. ¿Ok? De esto ya estamos de vuelta en la plataforma. ¡Qué tarde ya! Complete the sentences, then compare with a partner. Ahora, en el manual solamente van a ocupar un verbo que es wear, nada más, ¿verdad? Yo me fui un poco más lejos con ustedes y lo estudiamos con varios verbos, pero aquí solo wear van a utilizar. Así que va a ser wearing, not wearing. My name is Claire, dice ella. I'm wearing a green suit today. I, Ceci Ortiz. Wearing high heels too. Ah, cuidado, el verbo se nos olvidó ahí. I am wearing high heels too. Ajá, I am wearing high heels too. Thank you. It's raining, volunteer, please. But, pero,
Vamos, tratemos de sacar esto rapidito, que todavía nos falta una parte de la clase acá. Sería a María Lourdes. I am not a raining coat. I am not, y le faltó el verbo. I am not. I'm sorry, I am not wearing a raincoat. I am not wearing a raincoat. Okay, that is correct. Thank you, María Lourdes. María Magdalena. Okay. It's hot today. Toshi and Noriko. Microphone. No le oímos nada. Ahí está. Ah. They are short and teacher. Siempre vamos a ocupar el verbo wear. Lo que ahora vemos. They are wearing. Ajá. Son dos. Ok, muy bien. Sin embargo, como ya mencionamos sus nombres, Toshi en Noriko, no es necesario decir they. Ajá. Entonces decimos Toshi en Noriko. Toshi en Noriko, wearing short and t-shirt. Ok, le faltó el verbi. Touch and Noriko are wearing short and t-shirt. Yes, short. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Very good. Okay. Next, please. It's very sunny, but. It's a but, pero, ¿verdad? Carlos Edgardo. It's very sunny, but they are wearing sunglasses. Are they wearing sunglasses? ¿Llevan lentes para sol? Veamos el dibujo. No. No llevan, ¿verdad? Entonces sería negativa. It's very sunny. Está haciendo un gran sol, pero no llevan lentes para sol. ¿Cómo sería entonces? They are. Mm-hmm. Not. Mm-hmm. They are not wearing sunglasses. Oh, they aren't wearing sunglasses. Okay, very good. Next, Phil. ¿Cómo será acá? Cecia Ortiz. Vamos a ver si Cecia toma el reto. Las cuatro que están ahí en el mismo párrafo. Veamos. Phil is wearing a suit today. Phil is wearing a suit today. Suit today. Ajá. Uh-huh. He's wearing pants and a jacket. Mm-hmm. He's wearing a brown shirt, but he isn't a tie. Le faltó el verbo. He isn't wearing a tie. He isn't wearing a tie. Okay, very good. Paul is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie, ¿verdad? No lleva corbata. Very good. And the last one. ¿Quién se toma el reto ahí? Las cuatro también. Mm-hmm. Come on. Sin miedo al éxito. Cecia. Ah, pero Cecia participó. Quiero que participe alguien más, pero igual, gracias. Mm-hmm. Vamos. Siempre es el verbo wear. Teacher, de los que no participan, menciona el nombre para que participen. Pero es que lo estaría obligando. Prefiero que sean así voluntarios, ¿verdad? Ay, ya mucho voluntario. ¿Y usted se anima, José Benjamín? Bueno. Ok, vamos entonces. A ver si me acuerdo. Is good today, but Kachi is wearing. Pero veamos el dibujo. ¿Será que lleva un abrigo ella? No. Ajá, entonces. Ese día is not wearing. Ajá, but Kathy isn't wearing a coat. Ajá, sí. Ella, ya me trabé. María Magdalena, ahí al rescate, veamos. She is awaiting
sweat, no me acuerdo cómo se pronuncia. Sweatshirt. Sweatshirt. She's wearing a sweatshirt. Es como, hace como suéter que lleva, ¿verdad? She's wearing a sweatshirt. Gloves and a hat. Cecia, veamos. She. Sing. And a hat. She isn't a wearing boot. She is wearing a sneaker. She isn't wearing boots. She's wearing sneakers. Así es. Ahí vamos. Muy bien. Ok, perfect. Ya casi se nos acaba el tiempo. Lástima. Porque falta un poquito aquí que cubrir. Bueno, ese es el Knowledge Check 4.11. ¿Verdad? Es el mismo ejercicio que van a encontrar en esta sección. Nada más que les va a tocar completar ahí. Cuidado ahí, si, ya saben, ¿verdad? Si se equivocan, sigan probando hasta que les salga bien. Y acuérdense que el apóstrofe no es una tilde. Si usted pone una tilde en vez de apóstrofe, se lo va a tomar malo, ¿verdad? Así que mucho cuidado con eso. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuesta sí, no en el tiempo presente continuo. ¿Cómo se hace eso? Ya vimos que es bien fácil. Si usted quiere hacer una pregunta utilizando el verb be, acuérdese que nada más tiene que cambiar de lugar el sujeto y el verb be y ya tiene su pregunta. Entonces, con esto es igualito. Solamente ocupe el verb be, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Y ya estuvo. Nada más y nada menos y nada más. ¿Cómo funciona? Veámoslo aquí. Todavía tenemos 4 minutos. Present continuous. Yes, no questions. Esta es la forma afirmativa y negativa. Decimos, I am doing, he is working, she is going, we are staying, etc. Si es negativo, decimos not. Para hacer la pregunta, solo cambie de lugar el sujeto y el verb be y ya está su pregunta. Ahora ya no es I am, sino que se vuelve am I. Am I doing? Is he working? Is she going? Are you working? Are we staying? Etcétera. Y así va. Solamente el verb iba primero y luego el sujeto. Y luego el verbo en ing. Y ahí está su pregunta. Súper fácil, ¿verdad? They say, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Okay. Are you feeling okay? ¿Te sientes bien? Le dice, are you feeling okay? Yes, I'm fine. Thanks. Y el perrito de Cecia. No, siempre viene ya para el final de la clase, se han fijado. Ok. Is it raining? ¿Está lloviendo? Ya es una pregunta, ¿verdad? Is it raining? Yes. Take an umbrella. Are you waiting for Rose? ¿Estás esperando a Rose? Yes, I am. Is the baby sleeping? Yes. Shh. Are they studying French? No. Alguien me está manchando ahí. No, they're studying English. Ok. Bórrame la manchita, por favor. Que me esté manchando ahí. Me está manchando ahí la pantalla. Ok. Are they studying French? No, they're studying English. Ok. Solo nos quedan un par de minutos, pero veamos esto. Study the word order. ¿Cuál es el orden? Primero va el verb be, luego el sujeto y luego el verbo en ing. Is he working today? Is Paul working today? Ahora, cuidado. El inglés, a diferencia del español, es bien rígido en cuanto a la estructura. Quiere decir que uno no puede, digamos, poner las palabras de manera tan antojadiza como en español. En español uno puede decir, ¿y Paul está trabajando ahora? O decimos, ¿y está trabajando Paul ahora? Y así, ¿verdad? Podemos cambiar el orden de las palabras y siempre nos van a comprender porque el español es un poco más flexible en el orden de las palabras. En inglés es más rígido. Así que en inglés va, si va primero el verb be, entonces el verb be va primero. Si va luego el sujeto, entonces de segundo va el sujeto. Y si luego va el verbo en ing, entonces de tercero va el verbo en ing. No se vale cambiar ese orden porque es gramaticalmente incorrecto. En inglés es más estricto en ese sentido. Así que decimos, ¿is Paul working today? Si usted dice, ¿is working Paul today? Ahí está malo, ¿verdad? Así que mucho cuidado. ¿Qué hora es? Ya casi me voy. Ok, ¿are they going? ¿Are those people going?
y no decimos, uy, aquí se me fue mal esto, permítanme. No decimos, ok, uy, sorry, no decimos are going those people, eso sería incorrecto, ¿verdad? Así que mucho cuidado ahí, muchísimo cuidado. Y también tenemos que estas son yes, no questions. Por lo tanto, podemos ocupar short answers. ¿Y cómo son? Siempre lo que habíamos dicho la vez anterior permanece, ¿verdad? Si la pregunta comienza con el verb be, entonces usted va a ocupar el verb be en la respuesta. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. O la forma negativa, no, I'm not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. No, they're not. Alternativamente, puede decir, no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Unos ejemplos. Are you going now? Yes, I am. Is Paul working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at the hotel? No, they aren't. They're staying with me. Okay? Y bueno, hay unos ejercicios ahí, pero los completaremos el lunes. Recuerden, mañana no hay clase porque es viernes, ¿verdad? María Magdalena. No, perdón, tenía duda ahí. Se me activó. Ah, ok. Good night, teacher. Bye, bye. Levantó la mano sin querer. Ok, vamos. Así que mañana no hay clase, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Por favor, terminen los ejercicios de la plataforma hasta la sección 4. Ok, good night. Thank you, teacher. Good night, grupo. Good night, good night. Good night.